Cuba, Artempus dominando la primera del programa, se escapa el pupilo de Fernando Parili con el jinete Manuel José Melián, Madiva corre en el segundo, muy atento en el tercero, Artempus, el número 3 se escapó y les digo adiós en la primera carrera del programa, muy fácil, la victoria para el caballo Artempus, mientras tanto Madiva todavía está en el segundo, sin embargo muy atento en la raya le va a quitar el segundo, dominó la carrera Artempus y por fuera el segundo llegó el caballo muy atento. En el tercero y último Madiva, el número 7. Cuando giran la última curva, entran en la recta final. Mr. Teddy por la parte interna y el caballo Steve Diamond peleando la punta. Steve Diamond por fuera, Mr. Teddy por dentro. Mientras tanto, Call of War corre en el tercero. En el cuarto anda Cenizo dominando a Steve Diamond. La situación, Steve Diamond se escapa en la punta, el número 8. Al final, Call of War viene para el segundo con oro blindado. Domina Steve Diamond. Aquí está la raya, ganó Steve Diamond, número 8. Segundo, Call of War. En el tercero está entrando el caballo Fred Duhomme, luego Oro Blindado, enseguida Idle Horse, Mr. Teddy, Cenizo, está entrando penúltimo y Gánico en el último lugar. Tercero, entran ya al derecho, sigue dominando Northern Secret, dejó 74 clavados en los 1200 metros, abuela Lili exigida, defiende el segundo lugar, Riachuelo para el tercero, Valeres permanece en el último puesto, se escapó Northern Secret en la mitad de la recta, trae 6 largos y no puede perder para el segundo, abuela Lili, Riachuelo para el tercero, sigue fácil Northern Secret por 8-9 largos, ganando la tercera competencia, Northern Secret, segunda abuela Lili, tercera Riachuelo, última Baleares. A la recta final, trata de disparar en punta Tauquín en la delantera, sigue el buen avance de Sweetwater por la parte exterior, está en el tercero, viene pasando al segundo puesto, dominando Tauquín la carrera, Sweetwater sigue la presión por la parte exterior cuando se aproximan a la meta, dominando Tauquín, Sweetwater por la parte exterior, Tauquín en la delantera, Sweetwater en el segundo, 100 metros para la llegada, dominando Tauquín la carrera y se les vino prácticamente de punta a punta, ganó Tauquín. En el segundo, Sweetwater. En el tercero, otra melodía. En el cuarto, Mita Cateña. El penúltimo para Lady Aston. Y el último para la yegua Princess Candy. De Cacas Park por la parte de afuera y también el caballo Fifito y el Azteca que se incorpora por la parte interior en plena recta final por el centro. Cacas Park está dominando la primera válida para el 5 y 6. El Azteca presiona por la parte interior y por fuera lo hace el caballo Fifito, pero domina el caballo Cacas Park y luce prácticamente inalcanzable. El número 6, Cacas Park, el de Morris Alba, les está ganando la primera válida para el 5 y 6. Ganó el 6 el caballo Cacas Park. En el segundo el Azteca, en el tercero Fifito, luego definido en los últimos lugares Janto junto con Mr. Bruzzo. Ahora por la parte exterior Arconoquia cuando entran en la recta final en la segunda, Linda Camila tomó ventaja, se escapa en la punta, mientras tanto ataca para el segundo la yegua Chira, pero está galopando Linda Camila, Chira en el segundo, viene mejorando para el tercero por la parte interior, la lleva Corché en 47-1 y Linda Camila con Sammy Camacho, la pupila de Freddy Petit, les gana con facilidad la segunda válida, ganó Linda Camila. Segunda llega Chira, tercera Corchea, cuarta Matarile, el quinto lugar es para la yegua Punta Brava, luego está llegando Arconoque junto con Orianita, última Tiramisú. La prueba recta final con Mr. Dechi dominando la carrera, ataca Joseph Jr. por la parte exterior de la cancha y viene mejorando ahora por la parte exterior nuevamente el caballo Back to Law, pero Mr. Dechi está dominando, se escapa en la punta Mr. Dechi con el jinete Andri Brito está galopando la carrera, mientras tanto Joseph Jr. está en el segundo, les gana Mr. Dechi, el número 6, la tercera válida para el 5 y 6, ganó Mr. Dechi, 3 cuerpos y 1/4. En el segundo lugar el 7, Joseph Jr., tercero Bronster, el cuarto para Illick Beer y el último para Back to Love.
va atacando Samba Dancer y la Ponderosa se metió en la baranda y atropella cuando entran en la recta final. Otra que mejora es la de Mariana, viene mejorando también por la parte exterior de la cancha la número 7, Samba Dancer, Star Model dominando la de Mariana por la parte interior de la cancha, la de Mariana incontenible por dentro, viene pasando la número 4, la de Dani Pimentel a dominar la carrera, viene volando ahora por la parte exterior de la cancha la Ponderosa, la Ponderosa vuela por la parte exterior pero no alcanzó, ganó el 4, la de Mariana, segunda la Ponderosa. En el tercero está arribando Wonderful, luego llega Samba Dancer con Star Model, la yegua Rhode Island y última de Star Woman. La yegua la Zachary, 3 de mayo, sigue pegado a ellos cuando entran al derecho, sigue la pelea con 3 de mayo y el caballo Match Cracker, el Patriota para el tercero, Prince Iron para el cuarto, mejora para el quinto, Super Juancho, sigue dominando Match Cracker pegado al riel en la mitad de la recta, viene 3 de mayo para el segundo, Prince Iron fuerte ahora por la parte exterior, pero Match Cracker está duro en la punta, Prince Iron a 3 largos para el segundo, adelante Match Cracker de punta a punta. Match Cracker, segundo Prince Iron, tercero Pedro Miguel, cuarto 3 de mayo, quinto Brown Bolt, después Germánico, más atrás el Patriota, caminando Super Juancho y también Acción Nocturna fuera de carrera en el último puesto. La parte exterior y Big Van están luchando cuando entran al derecho, dominando Rey Rafael, Big Van insiste, ataca para el tercer puesto, el número 7 Clavel Negro, Big Van contra Rey Rafael en la mitad de la recta, Rey Rafael se defiende, Big Van a su costado, vienen los dos cabeza a cabeza dominando Big Van, insiste Rey Rafael, Big Van pone cabeza de ventaja, Rey Rafael por fuera, Big Van crecido, vuelve Rey Rafael, domina Big Van, el número 3. Segundo Rey Rafael, tercero Quinotagua, cuarto Príncipe Iván, quinto Conticirio con los Calandrés. Después Capitán Clavel Negro. Más atrás estamos viendo a Thanksgiving con Frozen. Los últimos puestos para Siete Mares y Skycracker en el último puesto. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.